Muy buenas, gente, ¿cómo andamos? Y estamos aquí en otro capítulo más. Bueno, otro capítulo más. Sí, de Ovidio Opinión, ¿vale? Perdón. Vamos a hablar de la película Dragon Ball Broly. No estoy solo otra vez, ¿no? Parece ser que esto ya empieza a ser una costumbre. O me están avasallando, no quieren que den mi opinión personal, no sé. Parece que me quieren refutar. Pero vengo conmigo, con otro youtuber que también conoceréis, que siempre aparece por aquí, para tocar los huevos igual que mi gato, que es Daku, Daku Black Hunter. ¡Gollita! ¡Gollita! Sí, sí. Tenía que decirlo. Como la música, ¿no? ¡Gollita! Sí, está muy bien eso. O como también. ¿Cómo era la película? La de. ¡Go! ¡Broly! ¡Go! ¡Go! ¡Broly! ¡Go! Algo así. Cuando dice Kakaroto, que me parece que decía K o Kakaroto o algo así. Yo entendía Kakarot. Zanahoria. Sí, es verdad, que es zanahoria, ¿no? O sea, Kakarot sí. Es zanahoria, ¿no? Y Broly y brócoli. Eso es. Pues bueno, gente, estamos aquí, vamos a hablar un poquito de la película que, pues, pude ir al cine. Estamos esperando para que Daku fuera a verla y que luego pudiéramos estar un día para verla entre los dos. Y, bueno, pues, impresiones rápidas. Daku, impresiones rápidas. Épica. Se nota que le faltan algunas escenas, pero aparte de eso, yo, por unos detalles, yo diría que guay. Pero a lo mejor. Mira. Prácticamente creo que pienso igual, pero para tocarle los cojones a Q voy a decir que no es épica, que es la puta hostia de película. O sea, sí, sí. Básicamente lo mismo. Yo voy por un paso adelante, porque digo un taco y todo, ¿vale? O sea, es increíble. La película realmente es increíblemente buena. Tanto en argumento, igual sí, como dice Daku, tiene algunas partes que igual se han cortado, pero es que incluso con esas partes cortadas la película es increíblemente buena. Nos ha traído dos personajes secundarios bastante buenos, a mí me han encantado los dos, que vamos a hablar también de ellos seguramente. Y por fin, lo que todo el mundo deseaba, Saiyans. Everywhere. Lo que todo el mundo deseaba, ver a Saiyans, ver el planeta, ver su historia, un poquito de su origen. Por fin, es canon, gente. Es verdad, por fin es canon. La gente seguramente que vea Dragon Ball me va a entender. Los que hayáis ido a ver la película sin entenderlo, pues no me vais a entender. Fácil y sencillo. Daku seguro que me ha entendido. Sí. Entonces, yo creo que son dos fases, Daku, no sé, bueno, tú has dicho que son tres, pero bueno. La tercera por el final, lo digo. Ah, bueno, vale, pues si quieres hacemos tres fases. Normalmente en una película siempre tiene tres fases. Que es principio, medio y final. Lo que pasa es que para mí, pues como tiene dos, que es historia y pelea, pues no tiene mucho más. Pero bueno, vamos a hacer que tiene tres fases, ¿vale? La primera, que seguramente que es la que tú, estarás coincidiendo conmigo, es toda la historia. Sí. Hasta que el primer puñetazo lo da Broly a Vegeta, que es lo del tráiler, gente. Entonces, ¿qué te pareció a ti la historia? Que está cambiada, por cierto. Se parece bastante en algunas cosas a la loba y se nota que pilla mucho del manga, con lo del Super Saiyan y Super Saiyan Dios. Eso es verdad, eso es muy cierto, o sea, sí que es verdad que, claro, el OVA de Bardock está muy presente en esta pequeña historia, aparte de que Dragon Ball Minus está aquí metido. Era Minus, ¿no? Lo voy a decir. Sí, ¿no? Tiene estas escenas calcadas del manga. Eso, tiene escenas muy calcadas. Que también la gente deseaba de que por fin Gin fuese canon. Gin ya es canon, por fin. Bueno, ya lo era de por sí, pero ahora ya podemos decir que lo es, 100%. Y aparte de estirar esa historia, porque claro, querían estirar más con el origen y no solo iban a meter eso. Tenemos Broly, que por una vez Broly, su origen no es tan gilipollas. Que está muy currado. A ver. Perdón que lo diga, a mí las antiguas me gustan, pero es que el origen de que Broly odia a Goku porque lloraba, pues es tan tonto que por fin está arreglado. Sí, tiene más lógica que sea el padre el que odie. Bueno, ya no es que sea el padre el que odie, sino el trato que tenían con Broly, porque en la original le apuñalaban a Broly siendo bebé, sobrevivía en el espacio. Y tú dices, ¿un bebé de mierda sobrevive a una puñalada en el estómago? Porque es que además me hacía gracia. Es más lógico. Sí, es que me hacía gracia porque la película supuestamente te dicen, la apuñalan,
Pero es que no la apuñalan y se destruye el planeta, no, la apuñalan y da a entender de que pasa un rato, ¿sabes? Y dices, ese bebé es la hostia, tiene que tener la barriga abierta y sobrevive. Que luego en toda la película, o sea, a Broly nunca se le ve una cicatriz cuando crece, pero... Pero vale. Este tiene más cicatrices. Este tiene más cicatrices. Y tiene más lógica que las tenga también, ¿eh? Sí. Pero bueno. Ya morenito, después cuando se transforma se vuelve blanco. ¿Cuál, perdón? Que Broly es sí. morenito, pero sí. cuando se transforma se hace blanco. Gracias. Sí, sí. Y el rey Vegeta calcado al de la ova. También, también. O sea, el rey Vegeta yo creo que lo calcaron porque no había mucho más que... Bueno, es que es como Vegeta. Al final, ves al rey Vegeta y es como Vegeta, pero más adulto, prácticamente. Bueno, es verdad, claro que lo digo. Ya salió en la película de Bills. También, también. Bueno, y en el, no, en el anime también sale. O sea, en Super sale también. Sí. Entonces, Rey Vegeta, sí, es canon ya de por sí. Siempre lo ha sido, al final. Al fin y al cabo, Rey Vegeta, lo mires por donde lo mires, siempre lo iba a ser. Pero ese objetivo de que mi hijo es el mejor y no voy a hacer que otro que pueda ser mejor que mi hijo vaya a vivir, me gustó. Digo, bueno, mira, ya no es que odie a Kakaroto y lo intenten apuñalar, no. Ahora lo van a exiliar. Y dije, bueno, al menos no lo van a matar. Al menos le van a dejar vivo. Pero, ¿qué manera de dejarlo vivo, no? Le van a abandonar para que se muera. que está curioso. No sé tú qué pensarás. No, no, sí está curioso que después, cuando lo envían, hasta con la excusa de enseñar un poco la tecnología. Eso es verdad, porque aparece... El origen de los scooters, creo que se dicen, los de Freezer. Bueno, ahí no sé si dicen shooters o algo así, no me acuerdo cómo decían. En español, es que claro, yo lo vi en el cine, lo apataban en español y sí, había palabras muy cambiadas, pero... Pero ya me suena que dicen scooter. Es que a mí lo de scooter no me sonaba. O sea, es que se dice scooter, realmente. Pero no sé cómo decían. Decían una palabra súper rara. Sí, que intentaban decir scooter, pero creo que no decían el Q o algo así. Pero bueno, sí, está muy bien. Nos presentaban la tecnología. Teníamos a... Sí, sí. Iba a decir que teníamos a Freezer, que por una me refiero que teníamos a Freezer cómo heredaba todo lo que su padre tenía. Que eso a mí me interesó. Dije, mira, está guapo, mira, por una vez. Solo faltaba la mamá de Freezer. Que en teoría debe tener. No, porque se confirmó por Akira Toriyama que se reproducen ellos solos. Son asexuales. Es que a que por ejemplo Freezer también tiene un hijo que es canon. Kuriza creo que se llama. Kuriza. Que eso de cuando les da la gana es canon y cuando no, no es canon. Exacto, o sea, Nekomayin no es canon, pero el hijo sí. Pero nunca sale. Eso es. Mira que hay gente que quiere que Nekomayin salga, pero no sé. Entonces. Eso también estuvo muy interesante, gente. A mí me gustó muchísimo ver a este chiquitín siendo ya cabrón de por sí. Además es que... Y sádico, matando a todos esos. Sí, sí, pero... Oh, a ver, a mí también, si tú estás por debajo de mí y encima tienes a unos tíos que me están apuntando, pues hombre, te vas a ver que soy cabrón, ¿sabes? O sea, a ver, yo entendí esa situación, dije... Joder, es que encima de que estáis siendo mandados por este que os puede matar y encima le estáis apuntando con armas, ¿sabes? Muy listos no sois, pero vale. Y lleváis la fuerza en Ginyu y todo eso. Sí, sí, que encima llevaba la fuerza a Ginyu. Estaba Pui Pui por ahí también, o Kiwi, depende de dónde depende cómo lo queréis llamar. Teníais a Edoria, a ¿cómo se llama? El tío verde, no sé cómo se llama. Sí. No me acuerdo cómo. Dodoria sí, el otro no me acuerdo ya cómo se llamaba. El otro que se dice a sí mismo que guapo y cuando se transforma en un orco de Mordor. Ese es el verde, sí, que no me acuerdo cómo se llama el verde, pero sí, sí, ese mismo. Iba con todo, o sea, ya el padre se lo iba a heredar y por fin, pues dije, mira, está muy bien. A mí me sorprendió, yo no esperaba esa escena, ¿sabes? De decir, hostia, mira, está muy bien planteado esto. El único fallo que vi yo ahí es cuando dice Cold que su hijo es más fuerte que él, cuando en teoría es al revés. Eso es verdad. O sea, supuestamente el padre dice que Freezer es más fuerte. No es más fuerte que Cold. Cold es más fuerte que Freezer. Sí, porque en Trunks, cuando él llega del futuro, intenta evitar que el padre se transforme. Es más, suelta que Cold le dijo a Trunks que le dejase tiempo para poder transformarse. Lo segundo no lo dice, le dice que le dé tiempo.
Sí, es verdad. También, es cierto. Bueno, aparte de que Cole está en su segunda forma, porque Sí. se da a entender de que los demonios del frío, si están en su última forma, sobre todo Cole, se dice muchas veces por ahí, que no sé si Toriyama lo confirmó, de que en su última forma no se controlaba. Sí, que se incluso se teoriza que en esa forma tiene el nivel de célula semiperfecto. Algo así, sí, eso es. Que Pero por eso como no ni se con... Goku ni Trunks lo dejan transformarse. Sí, pero claro, y aparte de que se supone que no se controla, pero sí, esa parte está muy bien, pero bueno, eso es de lo menos importante de la película. Vamos a seguir hablando de Broly, de nuestro amigo Broly, que a mí me gustó muchísimo todo el origen de Broly, cómo le envían para allá. Una cosa que sí me hizo gracia, que ese el Saiyano que le acompaña. ¿Cómo se llama el padre de Broly? Paragas. Paragas. Y yo digo, yo no sé por qué yo dije, tú vas a morir. Sí o sí, vas a Que morir. me recordaba que ya ves, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es que todo el mundo en el tráiler, porque se ve en el tráiler a ese tío de espaldas, todo el mundo pensaba que era Keave. Y yo Es digo, que se ahora... teorizaba que si saldría al universo. Uy, no sale el puto nombre. Universo 6. Universo. Sí, el 6. Se teorizaba que saldría. Sí, a mí me hizo muchísima gracia y dije, ah, vale. Vamos a pasarlo, ¿vale? No, no. Al final, es que encima digo, me dije, es que al final os quedasteis ahí por... Bueno, tú te quedasteis ahí por tonto, ¿sabes? Sí, Paragas está tan obsesionado en salvar al hijo que no se pensó que se destruiría la nave. Eso es. Y es que encima el otro, con su buena intención, va con él, ¿sabes? O sea, dice, vale, me voy luego. O incluso me puedo... Yo pensé que incluso se iba a quedar con ellos, ¿sabes? Si yo, según sea, al principio se pensaba, se decía que si a ese lo mataría Broly. Sí, bueno, también es verdad. Que habría quedado mejor, creo yo. Sí, podría ser. Igual en algún ataque de rabia, ¿sabes? O que lo contara el padre, ¿sabes? Que tuvo un ataque de rabia y así es como empecé a controlarle por esto de aquí. Y... Pero bueno. Que el cacharro supongo lo hicieron de la nave. Supongo que sí, que por cierto... Porque es Bueno... la única explicación que hay. Que por cierto, gente, vamos. Estamos hablando de que Broly... El original tenía un collar de que impedía, pues eso, que se controlase, que se volviese loco, ¿no? Aquí es más o menos lo mismo, pero en vez de que el collar, cada vez que intenta hacerse fuerte, se activa el solo. Digamos que aquí el padre es el que lleva un dispositivo y como un perrito faldero, pues le da una descarga eléctrica. Sí, se nota que está asustado. Sí, me hacía gracia. Y es que digo, aquí es un perrito faldero el pobre Broly, porque... Mira, 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 no te enfades, ¿eh? No, 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 no. Yo decía, parece un perro de verdad. Yo me descojoné con eso. Sí. Cosa que también, mira, a mí también me hacía gracia. Esto igual sale de contexto, pero lo tengo que decir, me hizo mucha gracia. A mi derecha tenía una chavalita, que creo que estaba con su noviete y el grupo de amigos. Pero hizo mucha gracia cuando se ve por fin a Broly, por primera vez, de bebé, ¿sabes? Que sale de la pata de una de estas arañas. Y dicen, se ha cargado uno de esos y estaba comiéndoselo, ¿sabes? Que le oigo de decir a la chica al lado, ¡ay, qué mono! Así en alto. Y yo digo, mono Joder. eso si te parte la cara, ¿sabes? Y digo, bueno, un poco mono en diseño sí que es, pero eso te puede matar. No, es que me parece que iba a matar a Paragas ahí. Sí, no, está ahí, iba a matar seguramente a Paragas, la verdad, seguro. Parece que le cogió la cola rápido. Sí, es verdad, la cola. Yo dije, mira, lo de la cola todavía lo tienen pensado, ¿eh? Yo digo, igual se lo han olvidado, pero no, no, lo de la cola. Lo pensaron rápido. Sí, lo pensaron muy rápido, estuvo muy bien. Eso me gustó, mira, que agarran a Broly por la cola y ya está. Lo que me sorprendió a mí, que nadie se quejase de la película, lo de la sociedad Saiyan, de que las mujeres normalmente no luchan. Bueno, dale tiempo, Taku, dale tiempo, ¿vale? La película ya ha corrido por todos sitios, debería haber salido críticas. Sí, pero dale tiempo, o sea, esto es como, ¿cómo decirte? Como cocinas un huevo frito, ¿vale? Te puede salir quemado, te puede salir poco hecho, dale tiempo. Esto ya saldrá. A mí me parece una chorrada, ¿sabes? Porque sí, no sé, porque... ¿Qué pasa? ¿Que los machos solo pueden ser guerreros fuertes pero no pueden criar a sus hijos? Porque claro, Gin dice, qué raro, normalmente somos las madres quienes nos preocupamos por los hijos, vosotros no pensáis en ellos. ¿Qué imagen da al hombre? ¿Que somos tontos o algo por estilo?
Pero es que después, si te fijas en el universo 6, es al revés. Claro, pues es verdad. Esa es verdad, porque es en el universo. Bueno, que tiene su lógica, ¿no? Que al final sea al revés, ¿no? Tiene su lógica. Porque al final son universos gemelos, pero diferentes, al fin y al cabo. Pero bueno, eso dale tiempo. Ya saldrá algo, saldrá alguna chorrada. Igual, incluso por eso, por el detalle de que el universo 6 tiene esa diferencia, igual no lo dice. Posiblemente sea por eso. Que puede ser, pero bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Perdón, el ataque de tos, todavía estoy malo. A ver, sigue tú, por favor, que me da. El diseño del planeta no estaba mal tampoco. Lo de los perros esos raros. Es verdad, sí, lo de que parecían hierba, pero que luego eran como una especie de perro, sí. Y Muy las arañas eran muy raras. sí, súper raras, macho, las arañas. Pero yo creo que vamos a pasar a lo importante. Dos nuevos personajes. Que no me acuerdo ni de sus nombres, lo siento. No sé, no me acuerdo de los nombres de los nuevos personajes. Es que Dame un segundo y te lo miro. es que se nombra muy poquito, gente. O sea, La chica es el nombre. Espera que lo miro. Esa me ha hecho gracia, ¿eh? La chica es el nombre. Espera que lo miro. Esa es buena, ¿eh? O te lo sabes o no te lo sabes. Me lo sé, pero no me acuerdo bien. Esa es buena, ¿eh? También esa es genial. Me lo sé, pero no me acuerdo bien. Recordar, cuando vais a un examen y te diga el profesor, ¿por qué no has contestado esta pregunta? Y digo, me lo sé, pero no me acordaba bien. Para que te ponga un punto. ¿No era También me chica? gustó cuando destruyen el planeta, que te enseñan todos los Saiyans dónde están. Sí, también, es verdad. Que yo dije, ¿saldrá Bardock en el espacio o no saldrá? ¿Eso lo harán canon o no lo harán? Y yo también estuve con esa duda. Pero cuando lo vi, yo dije, la escena está muy bien. Así Resumida, que pero está muy bien. eso supongo que después Claro, eso es lo. lo pondrán extendido. Puede ser, o es que ya tienes el OVA que hizo Toriyama. O te lo ponen en la serie. O te lo ponen en la serie. Vale. Se llama Chirai. Chirai, es que decir, me suena algo. Sí, Chirai es la marcianita verde, de pelo blanco, con poses sugerentes y la que casi se desnuda delante de Broly, ¿vale? Y luego tenemos al viejo. ¿Cómo se llama el viejo? El viejo sí que no lo sé, pero voy a mirarlo. No, ¿no era más fácil poner Dragon Ball Super Broly los personajes? Espérate, Broly, personaje. Ya está. Broly personajes. Con eso tienes todo. Muy bien. A ver, que voy a tener que buscarlo yo, ¿vale? Ya ves. Dragon Ball Uy, Super sale Shirai todo el rato, pero el otro no. Broly. Vale, se llama Lemo. ¿What? ¿Lemo? ¿Seguro que se llama Lemo? A mí me sale Lemo. ¡Leo! ¿Cómo que leo? Lemo, sí, Lemo. Se llama Lemo. Se llama Lemo, eso es. Entonces, Lemo es el tío viejo, el que era como anaranjado, creo, que Sí, era un nada, morrito. vamos. Y luego tenemos a la otra, que era, pues, digamos que la waifu de turno, porque ha rondado por internet esa como Bulma y Zi18, vamos, nunca han rondado en su vida. Y mira que 18 también salía en plan. Ay, 18. Bulma también salía en plan waifu en También, esta película. pero yo creo que ha hecho más ruido la otra. Ya con que se agarrara el traje y se los tirara para enseñar un poquito más de volumen, eso ya fue el quid de la cuestión. De una waifu, el quid de la cuestión. ¿Qué te parecieron esos personajes, por cierto? Me gustaron ambos. Y ya está. Y Aún. ese es el resumen de Daku. Le No gustaron sé, pero ambos. es que tampoco hay mucho que profundizar en ellos. No sé, me puedes decir Zeus se cómo se pegó implementaron o. Porque, por ejemplo, la chica Chirai dijo que se unió a la brigada Freezer pues porque la habían pillado, era una ladrona y claro, dices, no es que digamos que sea una gran profundidad, pero dices, bueno, luego vas pillando cómo es el personaje y entiendes el por qué dice eso ahí. No profundizan en muchos porque, por ejemplo, te nombran también al hermano de Vegeta y ya está. Sí, pero claro, es que el hermano de Vegeta. ¿Quién se acuerda del hermano de Vegeta? ¿Quién es el hermano de Vegeta? Es que lo nombran en dos sagas y sale en un OVA, ya está. Y ya está. Y encima es Que canon. podrían hacerle una mini historia o algo. Ya la harán, no te preocupes, no volverá a salir en algún momento, no te preocupes. Lo que también que me fijé que me pusieron a varios Saiyans Sí. que después salen.
en la serie ni nada. Sí, ya, a ver. Pero es que es normal. Piensa, Daku, que también estamos hablando de una serie súper antigua que no se tenía planteado todo esto. No, pero digo en la película actual. Te sale lo de los Saiyans de élite. Sí. Y después, cuando hacen lo de que han destruido el planeta Tierra. Sí. Con Vegeta y Raditz hay Nappa y después hay varios Saiyans más. Sí, pero es lo que te vuelvo a decir. O sea, digamos que en Dragon Ball Z ya se da de por sí de que los únicos que quedaban eran Nappa, Raditz y Vegeta. Claro, el hermano de Vegeta nunca se pensó. Y Broly se pensó como una película, nunca se pensó. Con lo cual, todo lo que no sean esos tres Saiyans, los míticos, quitando Goku, ¿vale? Quitando Goku. Era parte, o sea, no sé, es como si ahora dices, si ahora Marvel hace algo y dices, es que antaño no era esto, ya, pero es que antaño no se pensaría en llegar ahí, ¿sabes? Igual se lo planteaban, pero igual no llegaban, ¿sabes? No. O DC, ¿sabes? Que dices, es que ahora DC, pues tal, pero yo, ya, pero es que ¿quién pensaría que DC con Warner llegaría tan lejos? Es un decir, ¿eh? Es un decir. Ya, eso sí. Entonces, yo lo entiendo. Yo también lo pensé, pero bueno. Ay, por Dios. Aquí ya te dejan claro que, a diferencia de la serie de Dragon Ball Super, que te dicen que hay 29 planetas, sí. Aquí te dejan claro que el universo tiene un montón de planetas. Así que podría haber Saiyans en otros planetas perfectamente. Perfectamente, puede haberlos perfectamente. Que pueda haber. Aparte, si tienen solo la transformación de Super Saiyan, no los pueden detectar. Eso es. También es verdad. Bueno, es que tampoco. Goku se ve que prácticamente no puede detectar un ki que no conoce, al menos. O que no ha sentido. Porque está muy lejos, porque Freezer te lo explica. Dice, no nos acerquemos más y no nos detectará. Exacto, por ejemplo. Entonces, por lo que parece, Goku solo detecta en ámbito de una galaxia. Que es la suya, la Sistema Solar. Sí. O sea, el Sistema Solar. La Vía Láctea. Solo detecta los que hay dentro de la Vía Láctea. Eso es la Vía Láctea, vamos. O sea, es que se ve prácticamente la Vía Láctea y se ve a Freezer ahí, delante de la Vía Láctea. Pues sí, digo, vamos, no me acerco a esa Vía Láctea, que este es el territorio de un cabrón, ¿sabes? Sí, aquí básicamente arreglan muchos fallos de Dragon Ball Super. Que está bien, ¿no? Y arreglar fallos siempre está bien. Sí, porque arreglan lo de que el universo es más grande, porque en Dragon Ball Super eso lo cagaron. Eso es verdad. Pero bueno, una pregunta, Daku. ¿A ti qué te parece la excusa de las bolas de dragón? Es hacer el chiste fácil. Y es hacer el chiste fácil. Gente, hay que decirlo, porque ya estamos haciendo spoilers de por sí. Sí, se reúnen las bolas de dragón, pero Freezer y Bulma tienen su excusa. Bulma quiere quitarse 5 años menos y Freezer se quiere poner 5 centímetros más. Es una excusa tan barata y tan mala que es un chiste malo. Es un chiste malo. Yo creo que lo hicieron en esa intención. Seguro que fue con esa intención, pero es que. Es para decir, es bola de dragón, es Dragon Ball, y hay que meter las bolas de dragón sí o sí, de una manera. Hombre, a ver, luego gracias a eso, el final pues, es mejor, pero... Pero podrían haber puesto que quiera ser inmortal, que me da igual que el Hakai lo puede matar. En teoría, Bills no le hará nada a no ser que atente contra el universo. Prácticamente. Bueno, a Bills se la suda, ya se le vio en toda la película. Por eso lo digo, que podría haber pedido igualmente la inmortalidad. Prácticamente, o sea, o podía haber, yo que sé, incluso, bueno, no sé, es que, sí, no, es que luego también dice, no sé quién lo dice, Goku o Vegeta, que dice que podría ser el próximo dios de la destrucción. Sé que uno de los dos dice que Freezer que podía pedir ser tan fuerte como Bills, que no sé quién dice luego, no, pero es que, Sheldon, Serron no puede cumplir deseos que no estén por encima de él, vamos. Pero eso me parece que hablaban Goku con un secundario. Porque Vegeta lo único que le dice es que Freezer se hace muy fuerte muy rápido. Sí, eso sí. Pero bueno, o sea, eso está bien explicado. Mira, por ejemplo, dan ese detalle, algo que ya no se mencionó casi nunca, por no decir más que una vez, eso de que. Creo que además solo lo menciona Shenron una vez, que dice que no puede exceder un deseo por encima de sus capacidades, que sus capacidades son su dios, en este caso Dende. Pero bueno, ¿qué más tenemos, gente? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, yo iba a decir,
la relación entre Broly y los dos nuevos, Lemo y Chirai. Súper gracioso. Detectas cuando los detectan, dices. Yo digo más la relación, o sea, esa relación que se ha visto en toda la película. Yo no es que sé eso, sino, pues yo que sé, pues cuando le dice thank you, que no sé en japonés cómo le dirá eso, no sé si le dirá thank you, pero es que Chirai tiene un, como una manera de agradecer, que pone la mano así y te dice thank you, así muy mono, ¿sabes? Eso Y creo que en Japón eso será igual. puede ser, ¿eh? No lo sé, igual no, ¿eh? Ni idea. Yo creo que sí, porque ahí es un chiste, es en plan chiste, a lo inglés. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, pero bueno. Digamos esa relación. O Lemo, que pues, que le dice, toma agua, tío. Que me hacía gracia, ¿sabes? Que el viejo era como muy callejero, muy en plan, ¿qué pasa, tronco, colega? ¿Sabes? Hacía Sí, muchas gracias. pero es que hasta la pinta que tienes desde el callejero. Sí, no. Eso me agradaba este personaje, ¿sabes? Entonces, esa relación con Broly, que es que encima Broly ya no es idiota. ¿Vale? Lo siento, Broly a mí el antiguo me parecía un idiota, o sea, ya está. Este lo que es bueno. Este es bueno, exacto, este es bueno, no es Porque inteligente, pero es más cariñoso. Intenta ser bueno, pero es que la han criado mal. sí, Y... porque su padre se nota que lo quiere mucho, incluso cuando Chirai le dice eso de su padre. sí. Ni siquiera, Broly ni siquiera se mueve prácticamente. O sea... ¿Y qué te pareció el taparrabos? Lo del taparrabos, la historia del taparrabos. Pues yo me esperaba otra más bien en plan de que Broly habría matado al perro. Esperabas que Broly matara al perro. Con Yo no una esperaba paella. ni que fuera lo del perro, prácticamente. Yo esperaba que fuera algo más profundo. Algo más... No sé, me esperaba algo más profundo. Porque yo cuando me refiero a gente, la historia del taparrabos es... lo que lleva, lo verde que lleva colgado, ¿vale? Eso tiene historia propia en la película, está bien, pero no sé, me esperaba algo más, porque mira, yo incluso Esperaba que lo habría matado él y que eso lo llevaba en recuerdo. mira, yo pensé incluso que si el otro Saiyan hubiera sobrevivido, que hubiera sido el mejor amigo de Broly y que se lo comiera un perro y que en venganza le arrancó una oreja y se lo llevó en plan de decir, mi amigo. No le pude proteger y esto lo llevo como recuerdo, que fue ese Saiyan, el que También. yo dije, quedaría mucho mejor, ¿sabes? Pues, no que estoy entrenando con un perro del espacio, le estoy esquivando y por esquivarle me hago su amigo. ¿Qué sentido es eso? Eso quiere decir que si voy por la calle y veo un perro callejero que me intenta morder, si le esquivo se hace amigo mío. Ahí lo explicaron muy rápido. Ahí es otra de las partes. Yo te digo que eso a lo mejor entendida lo sale mejor. Sí, claro, pero es que está tan bien resumido, ya de por sí, que no creo que tenga mucha expansión. Es que es una historia que es, te lo dicen y ya, no tiene más. Es que o es eso o es lo otro que te digo, que lo pongan en Dragon Ball Super 2, porque está medio confirmado. Pues, a ver, que la serie tendrá mucho más historia, eso seguro. Y eso igual es todo un capítulo, ¿eh? Seguro. Pero yo esperaba lo que te he dicho, parecido igual. No digo que eso no estuviera mal, está bien, ¿vale? Para una película está bien, porque una película tiene que ser rápida, ¿sabes? Pero no es tan profundo. El personaje sí, al menos lo intenta. El personaje de Broly es más profundo y lo intenta, sí. Sí que lo intenta. Es bastante más profundo. Eso sí. Entonces, ya estamos llegando a lo fuerte, a la pelea. A lo que todo el cine, yo creo que mantuvo la respiración el resto de película. Sí, cuando llegan al continente, que me hizo gracia, dicen, un continente de hielo, y como si en su puta vida habrían ido a ese continente. Pues... Sí, porque, bueno, y prácticamente en todas las películas casi han ido. Y en la serie, no sé si fueron. En la serie no, pero en las películas Sí, las películas fueron siempre, además. O sea, casi siempre estaban fueron ahí. en tres películas. Igual más, ¿eh? Yo Me recuerdo. suena la del robot este que quería meterse el cerebro dentro del cuerpo de Goku. ¿Sí? La de los androides Luego y tienes. la de Broly. Sí. Luego no sé si hay una más por ahí. Es que no caigo ahora mismo, ¿eh? Sí, esa sí, esa es fijo, esa estaba pensando, ¿eh? Pero bueno, que si no nos vamos del tema. Sí. La pelea. Que empieza, gente, empieza la pelea y acaba la película con la pelea. O sea, no hay punto intermedio. Era tres cuartos de hora de pelea, ¿no? Creo que sí.
Creo sí, que porque sí. habla con Shirai y tal, que hace lo de que pelea contra ese, le meten el rampazo, que pobre Broly. Sí, es verdad. Después llegan al planeta lo de los ladrones, eso en plan coña. Sí, también es verdad. Lo de los ladrones que intentan robar las bolas de dragón. Y ya de ahí dejan a la hija de Bulma con Bills y ya se van al continente de hielo. Chiste fácil. Chiste fácil. Eso. Es cuando enseñan todos los universos en una imagen y ya. Exacto. Pero bueno. ¿Qué te parece la pelea, Darku? La pelea. La pelea final. La pelea Bueno, la pelea final. Esa no es la muy, final, muy pero. buena. Buenísima, ¿verdad? O sea. Las mejores de este año entre esta y la de Luffy contra Katakuri, que lo peor, que lo más gracioso es que según se hicieron las dos a la vez. Sí que fue. Y lo de la anima las dos la animación es prácticamente muy parecida. Sí, es muy parecida. Hombre, a ver, se nota cuando cuando una compañía hace su mejor esfuerzo en una animación. Se nota en una serie, porque muchas veces en una serie ves que la calidad sube hasta arriba. Sí, como hace en esta película, como hace con la pelea contra Katakuri. Que yo, por ejemplo, eso, la pelea de Luffy contra Katakuri. Yo vi que en una escena subió la animación de putísima madre. Y luego luego, cuando se para la pelea, vuelve a lo normal. Y dices, ¿cómo se nota, la animación, ¿Dónde te la has gastado, ¿Cómo se nota? Aquí es. Pero la cuestión es que aquí, para mí ha sido todo. Toda la película, toda la pelea ha sido con esa. La animación hasta arriba. Sí, cambios de animación, cambios de Eso perspectiva. es. El CGI que usa es cercano al de la saga de Fate. ¿Cuál? Perdón, la saga de ¿Tú sabes Fate Zero? ¿Has visto la animación que usa? Fate. No, es que Fate no me gusta. No. Pues hay en algunas. Sword Art Online Alicization, ¿lo has visto? ¿Cómo es la animación? He visto muy poquito, imágenes, pero no la animación. A que se nota que es un poco CGI. Es que no sé qué decirte, no lo he visto tanto. Yo sí que he visto que en la pelea usaban, creo que lo que es el motor del videojuego de Fighter Z. En algún momento. En algún Sí, momento. se han hecho y usan CGI de este medio anime. Medio. Sí. Y luego también utilizan el método clásico del 3D. Lo que pasa que el 3D está metido tan bien puesto. O sea. Sí, y en ciertas zonas aposta. Exacto, en ciertas maneras aposta. Pero es que está tan bien metido que casi no lo notas. Hombre, yo no digo que tú lo notes. Yo sí que lo noté, pero llevo mucho tiempo viendo este tipo de películas y sé cuándo se mete un Berserk. Si no, fácilmente ves Berserk. Y si ves Berserk, te costará ver otra cosa, otra animación en 3D buena. Porque Berserk es calidad de 3D mala o baja. Y si te ponen esta calidad en Berserk, te costaría ver que es en 3D realmente, pero bueno. No, es que Berserk y otro que tiene también muy mal CGI es Overlord. Overlord. Sí, te meten los ogros y el CGI es Ah, falsísimo. bueno, sí, ¿cuál dices? Entonces, hay que decir que también yo quería decir que Broly, hombre, no sé el actor de voz de Broly, pero yo creo que cobró genial, cobró muy bien. Sí, lo hace de puta Lo hace madre. de puta madre, porque para chillar solo en toda la película. Ya no dice Kakaroto, que al menos no dice Kakaroto. Sí, Solo y chilla. el doblaje está muy bien. En español. Sí. Sí, yo no me quejé tanto. O sea, es que ni me quejé. O Yo sea. solo me quejé de un personaje. ¿De quién? De Whis. De Whis. De Whis. Me chirriaban las orejas cuando lo escuchaba. Pero a ver, Pero es que. al menos a Goku lo hicieron serio, no como un Boing. ¿A quién no le chirría Whis? Vamos, ya de por sí, ¿a quién no le chirría Whis? No, Pero es yo verdad. sí, yo no me quejé de las voces, ¿eh? La verdad que a mí. Yo estuve muy contento con las voces. Salí muy contento y dije. No me ha molestado tanto como me esperaba, la verdad. Yo me esperaba que no me gustaría el doblaje directamente. Pero la Pues verdad. le pega mucho la pelea. Y también la pelea me gustan mucho los cambios de perspectiva que hacen. Hay algunos que son muy raros. Sí, como por ejemplo, la que me encantó es cuando ves a los ojos por los ojos de Broly cómo le está pegando a Goku. Y es Sí, que un. solo le ven las manos y como dispara los rayicos y le pega puñetazo, como si Es fuera un como. Es juego. como. Sí, como. Es que también hay un videojuego que es así. Es un videojuego que es solo. O sea, que es con la vista del personaje. Y me recordó muchísimo. Dije, es un juego muy olvidado de Dragon Ball, pero. A mí me recordó una película que salió hace 2 años,
que era toda la película en esa perspectiva. Es que hay muchas, sí, sí, es verdad. Hay muchas también de ese tipo. Era de pelea y gore, y me recordó a eso. Me hizo mucha gracia, pero está muy bien. Esa escena está genial, la verdad. A mí me gustó muchísimo. Eso se nota que es para 4D. Sí, sí, algo así, sí, eso es. Se podría decir. Porque si esta película, como mejor se ve, es en 4D. Puede ser, ¿eh? No te digo que no. Porque según se en Japón la pusieron en 4D. Pues mira, qué guapo. Ponían el aire y el agua y todo. Qué guapo, pero bueno. No nos vamos a meter ya con lo que ven otros, porque aquí tenemos el 2D y el 3D muy escaso. Yo, por ejemplo, no puedo ver 3D, pero vale. Pero... También salió el Vegeta rojo, por fin. El Vegeta rojo. Que me hizo gracia porque cuando se transforman... ¿Qué fue? ¿En rojo o en amarillo? Que no, en Super Saiyan se le pone verde. Se le pone verde. Y yo dije, yo creo que han hecho esto aposta por la gracia de los colores del pelo. Yo creo que lo han hecho aposta, ¿eh? Yo creo que sí, también. O sea, porque sabemos que desde que se hizo el Ultra Instinct ha habido mucha broma con los colores, que si se pensaba que iban a ser verdes al final, cosas por el estilo. Yo creo que ahí Toei ha hecho la broma. Toei ha hecho la broma de decir, ¡uy, que no! Que es amarillo, no es verde. Yo creo que sí, porque Toei últimamente ya está mirando más afuera para sus series. Sí, y aparte, bueno, es que lo del cambio de colores y esta burla y estos memes, bueno, no es una burla, más un meme que otra cosa, es más de fuera, salió más por la parte nuestra que por la parte de Japón. No, es que ellos no hacen mucho esas cosas. No, allí, lo que es en Japón, los memes, es que ellos tienen otro humor, ¿sabes? O sea, su humor es diferente al nuestro. Ya, son los de Bergintama. Por ejemplo, entonces el humor es distinto. Aquí, a menos en España, el humor es meme. El humor en internet es meme, propiamente. Su nombre es meme. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que fue en plan: toma, Occidente, aquí tienes la broma. Sí, que me moló bastante lo de cómo se iba adaptando Broly a Vegeta. Estuvo muy bien. Yo dije: es que yo en ese momento pensé, les pasa siempre lo mismo. En vez de ir de un golpe. Como normalmente siempre dice Vegeta, mátalo de un golpe, no. Voy a pelear con él un ratito, se va a hacer fuerte y ahí, ahora yo no le puedo matar, qué putada. Que Vegeta iba a hacer eso. Iba a hacer eso, pero luego se puso un poco juguetón y ya lo jodió entero. Realmente lo que pasa es que ahí se pensaban que transformándose en Super Saiyans lo ganarían. Ya. Es que ese problema de... Bueno, me extrañó de Vegeta, ¿sabes? Pero el de Goku no tanto. Que Goku siempre se confía mogollón. Entonces yo de Vegeta me sorprendió. El problema era que después de lo de Jiren dices, a ver, ¿qué coño sale más fuerte? Por eso nadie se lo esperaba. Hombre, a ver, nadie se lo esperaba. Bueno, a ver, lógicamente los personajes no, yo sí, ¿sabes? O sea, yo iba a decir... Tú y yo sí, y porque están al cine también. Pero, a ver, entiendo que los personajes no, pero yo soy, no sé, yo soy un personaje de Dragon Ball, ¿sabes? Y... Sí. Bueno, es que más aún, Goku siempre acaba recordándose las palabras de Maestro Roshi. Siempre hay alguien más fuerte que tú. Sabiendo esas palabras y sabiendo qué ha pasado, yo digo, al próximo que me venga a chulear, le mato de un golpe, con todo mi poder de un golpe y fuera, ¿sabes? No me pongo a hacer gilipollas. Hombre, si soy Vegeta, lo entiendo. Que cosa que me sorprendió que Vegeta lo hiciera. Pero de Goku aquí no me la extraña. Lógica estaría por lo de... Esa escena está conectada a la película de la resurrección de Freezer. ¿Cuál dices? Cuando va Vegeta el primero a pegarse. Sí, ¿qué pasa? En la de Freezer era al revés. Ya, no, bueno, sí. Sí, por eso jugó. Sí. Ahora que tengo yo la presa, me aprovecho. Pero claro, es que le pasa a Vegeta. ¿No te parece extraño ya? Porque Vegeta es de los que dicen golpe y fuera. ¿No te pareció extraño que fuera el que jugara? Sí. A mí me parece muy extraño, pero bueno. Y luego le tocó a Goku. La transformación esa que se mete la aura amarilla pero no se transforma. ¿Quién? Eso me recordó al Super Saiyan falso. ¿Quién dices, perdón? Vegeta. Antes de transformarse en Super Saiyan, hace una otra transformación. Ah, sí, sí. Es verdad. Eso me recordó al Super Saiyan falso. También. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más? La banda sonora, Daku, es brutal. Lo de Gogeta. A mí me hacía gracia que justo cuando Goku va a lanzar un Kamehameha, soy en la canción ¡Kamehameha! Y decía, venga, toques los huevos. Hasta la canción lo dice. Está, sí.
Está muy guapa, gente. O sea, yo cada vez, yo ya me he descargado la música y cada vez que la escucho, cada vez que empieza lo bueno, yo me imagino al mítico boxeador con las manos en el aire dando unos toquecitos al suelo así todo guapo. Yo. Es que la música es brutal. Es que prácticamente es una música para Broly. O sea, se notaba que la música es del personaje. Porque luego está la de Gogeta, que se dice Gogeta. Que música. Realmente toda la banda sonora la misma. No, porque si tú miras... Si la buscas, la canción se llama Gogeta vs Broly. No, yo tengo dos distintas, ¿eh? Yo tengo... Pues yo tengo una que están las dos. Yo tengo una que es Broly y otra Gogeta vs Broly. Pero la de... ¿cómo es? Go, Broly, go, go. Cosas... Esa es la de Broly. Esa es de Broly. Pero que... es que yo lo miré todo junto. Ah, claro. Ahí es la diferencia. Es que tú pon OST es Dragon Ball Super Broly y esa es de Broly. Luego está la de Gogeta, que es la que dices tú, que es la de Gogeta. Es que como lo dices, también me hace gracia, ¿sabes? Como... Es que a mí me hizo mucha gracia el tono que usan. Sí, sí. No, pero y... está muy bien, ¿eh? ¿Y qué te pareció la parte cuando entra Goku a pelear? Sí, que al final es como el teaser de... El primer teaser que teníamos. Yo dije, no me extraña. A ver, se tenía que calcar esta escena. Pero bueno, no se calcó al milimétrico, ¿eh? Porque en el teaser no veíamos ni quién era el personaje. No se veía ni la cara. Aquí sí, aquí no, se ve que... Y tenía peor animación. ¿Peor? Sí, la del teaser es más baja. Ah, el del teaser es más baja. Sí, los trailers, te fijas, tienen hasta cambios. Porque, por ejemplo, Freezer, cuando destruye el planeta Vegeta en el trailer, sí, no lleva la armadura. Y es rosita. Sí, pero, a ver, eso es normal. Porque es que al final, los trailers son cachos cogidos de la animación aún sin hacer. Eso le pasa, por ejemplo, a Marvel con Infinity War. Que no sabes que está la escena donde, por ejemplo, sale Thanos. A Wakanda. Pero es un decir, vamos, o sea, es un decir. Ah, vale, sí. Yo te pongo el ejemplo ese de Thanos entrando a Wakanda, que supuestamente cuando entra, ¿sabes? Le faltaban gemas. No le quedaba ninguna, o sea, no tenía ninguna. En la película ya tiene todas menos la de la del tiempo. Sí. No, la del tiempo no, la del alma. Que luego es que encima se ve solo, luego más adelante sale otro taser, pero se le ve con dos. Que es la del poder y la del tiempo. O sea, la del tiempo no, coño, la del espacio. Joder, yo ya con el tiempo ya me estoy. Entonces, es eso, que es que los trailers cogen cachitos que todavía no están hechos. O están. Es una animación que se quiere cambiar. Y aquí le pasa igual. Es que, bueno, a ver. Es distinto, ¿no? Una película animada con una película real. Sí, en real muchas veces lo hacen para engañar. Exacto. En la animación al final vas a ver cambios. Y luego incluso muchas veces. Se hacen también animaciones falsas, o sea, una animación que va a salir a la película, pero lo cambian, pues, de manera estratégica, por así decirlo. Pero sí, y a ver, Broly tiene tres formas, la básica, la Saiyan y la legendaria, que la legendaria dura muy poco, pero la tuvimos, el Saiyan verde. No, tiene más. No, tiene tres. Está la base, ¿sí? Ozaru. Bueno, a ver, pero si te pones así, Goku y Vegeta también son Ozaru, pero eso ya no se cuenta. No, pero que se transforma en Ozaru. Broly no se transforma en Ozaru. Te dicen que está en una fase parecida al Ozaru, pero no es el Ozaru. Pero es como el Ozaru, pero sin cola. Bueno, joder, pero si te pones así, en una serie, cuando un personaje se pone rabioso que entra en modo Berserker, muchas de las series no dicen, no está en modo Berserker, se ha enfadado. Luffy cuando sí, pero algunos sí que tienen transformaciones de ese tipo. Pero depende de qué serie. Aquí es que no lo dicen como si fuera una transformación. Aquí te dicen que se ha descontrolado. O sea, el padre le dice que se ha descontrolado. Y que es tan fuerte como un Ozaru, pero estando en modo en fase Saiyan. No dice que se ha transformado, o sea, dice que se ha descontrolado. Eso para mí no es. Para mí no lo es. Gente. Sí, yo lo considero algo tipo el Super Saiyan falso. Daku considera que eso es una fase. Yo no. Si consideráis que es una fase o una no. Una fase o un estado. Que también va a ser un estado. Un tipo estado. El modo místico o el ultra instinto. Un estado puede ser, pero una transformación a mí no son. Yo para mí solo tiene dos transformaciones: la Saiyan y la Super Saiyan legendaria, que es el color verde del pelo. O sea, ¿y qué te parecieron las. Ya me saldrá. Seguro. Las técnicas que sacó nuevas Goku. Las técnicas que sacó nuevas Goku. Sí.
¿Cuáles fueron? ¿Sabes cuál digo, no? La que le inmoviliza a Broly y la del Rasengan. Bueno, vale, sí, pero había dos que ya las había usado en la serie. Una. Que sí que es cuando hace lo de Rasengan, que es tirar las bolas y las controla. Pero eso ya lo hizo contra Freezer también. Lo que pasa es que aquí fue de diferente manera. Lo usa también en el torneo, pero también de diferente manera. Claro, es que es esa. Bueno, yo te doy un ejemplo. Y aquí fue roja. Aquí, sí, por ejemplo. Y hizo gracia, le cogió la mano y se la chafó y a tomar por culo. También es verdad. Y luego, ¿qué más? Bueno, sí, la otra que le inmoviliza. Eso fue ya sí que mucho más karateka. A mí me extrañó y dije, uy, qué raro, Goku haciendo una técnica karateka, la ha agarrado y la ha lanzado. Y uy, qué cosa más rara. Sí, que después el otro le copia y lo revienta. Sí, le hace una Hulk. Le hace una Hulk, precisamente. Ahí me hizo gracia. Le coge, lo estampa al hielo, lo arrastra por la pared, lo tira y se queda en el suelo Goku medio traumatizado. Sí. A mí me hubiera hecho gracia que en ese momento, como Broly dijera, Sai el Sami, te juro que sería el mejor plagio del mundo. Es que yo creo que no lo hicieron por si acaso. Por si acaso, ¿no? Pero hubiera sido el mejor plagio. Que digas, diga Broly, Sai el Sami. Sí, con Goku ahí al suelo medio traumatizado. Con la peor paliza de su vida. Ay, Dios, qué bueno fue. Y bueno, vamos a hablar de otro personaje. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de Piccolo. Vamos a hablar de Piccolo. Piccolo es el mejor de la película, sin ninguna duda. Sí, cuando le habla y en plan de ayudar. Y ya está. Ahí te dejan claro que todos se comunican mentalmente. Ah, bueno, no lo sé. A mí solo me dio a entender Piccolo, porque Piccolo es el único que tiene esa clase de habilidades. No sé si los demás. Realmente Goku también la tiene y todos los otros la deberían tener. Es que no sé, yo. A ver, lo de Piccolo lo entendí. La de Freezer lo hace. ¿Cuál? Tener telepatía. Es que no sé, a ver. Igual es por dende, ¿eh? Tampoco te voy a quitar la razón, ¿eh? Pero yo no, creo pero que. A ver, que yo... los niveles de poder que tienen, que hasta Krillin en un Kamehameha te revienta tres planetas en línea. A ver, lo entiendo. Joder, deberían tener todos telequinesis. Hay telequinesis. Uy, no me sale. ¿Telequinesis qué? ¿Qué ibas a decir? No, telequinesis levantar cosas. Sí, telequinesis levantar cosas. Telepatía, ¿qué vas a decir? Telepatía. En teoría todos deberían tener telepatía. Pero es que es que ninguno tiene telepatía. Aquí existe la telequinesis, la telepatía no existe. O sea, en sí, el único que tiene telequinesis es Chao. Telequinesis la tienen casi todos los personajes. Telequinesis solo tiene Chao. Y Freezer y... Bueno, a ver, sí, pero... Estamos diciendo en la Tierra, ¿vale? En la Tierra. Yo no voy a decir de otros planetas. Estamos hablando de los guerreros Z. Estamos hablando de que esos, el único que tiene telequinesis es Chao. Chao es el único que puede levantar un brazo, levantar una mano y levantar una roca en el aire sin tocarlo con la mano. No puede hacerlo ni Krillin ni nada. Lo único que las rocas se levantan porque están encendiendo su energía. Eso es diferente. Que tú estés quieto y estés gritando con la energía y la piedra o el aire, el polvo se levante por tu energía, pero no es lo mismo. Pero no hacen esas cosas porque no quieren realmente. Hombre, a ver, no es que no quieran, es que no tiene. A ver, por ejemplo, cuando Krillin lanza su rayo destructor o Yamcha lanza su bola, podrías decir, ¿es telequinesis? No, mentira, no es telequinesis, es porque es su energía y ellos lo controlan. Es su energía, eso es distinto. Porque eso es energía. O sea, si ellos intentan hacer eso con una piedra, no pueden. Porque no es su energía, no está hecho con su energía. Pero Freezer levanta las cosas así, envolviéndolas con la energía. Claro, pero Freezer, puedo entendértelo. Porque Freezer sí que tiene telequinesis. Y Chaos igual. Pero los demás no tienen. Lo de la telepatía, yo entiendo que Piccolo la tenga. Para algo tendrá esas antenas, digo yo, ¿sabes? En verdad, no. Las antenas son por la audición, no sé. Ya, ver, pero en teoría deberían tener esa habilidad también, porque Goku puede leer la mente, en teoría. En teoría, a ver, es mucha teoría, ¿vale? Es mucha teoría. Porque en Dragon Ball Z lo hace. Sí, pero es que es mucha teoría. Yo esas cosas tan fumadas lo dejo como teoría. Lo sí. De la telepatía lo entendí al ser Piccolo, porque solo es Piccolo el que habla. Goku bueno. Habla en sus pensamientos y Piccolo es quien lee sus pensamientos, no es al revés. Además le dice, ya te avisaré. Es como si estuviera Piccolo todo el rato escuchando lo que hace Goku. Y en el momento en que diga, ayúdame, es cuando Piccolo iría a ayudarle. No le ha dicho, tú relájate, no me hagas caso, que ya te avisaré.
Si hubiera dicho algo así, pues dices, bueno, pues tiene telepatía. Pero le ha dicho, ya te avisaré. No le dijo, estate tranquilo o no me hagas caso, ¿sabes? Kai, supongo todos sabían lo que estaba haciendo Goku y Vegeta. Yo me imagino, pero el poder de Broly ya igual desacojonado bastante. Lógicamente es una película de Saiyans. No van a meter a los personajes aquí. A ver, ya meterán en alguna otra referencia de Gohan contra Broly. Seguro, algo así. Bueno, a ver. No vamos a avanzar, no vamos a avanzar tan rápido, ¿vale? No vamos a avanzar tan rápido. La fusión. Vamos a llegar a lo mejor. La fusión. Bueno, espera, antes de la fusión quiero decir una cosa. ¿Qué te parece? Te quedan varias cosas, ¿eh? Te columpio un poco. Bueno, un poquito. Es que la pelea. Tampoco vamos a descifrar toda la pelea, ¿no? Porque vamos a ir pasito a pasito. Pero te iba a decir una cosita antes. Varias cosas que no son de pelea. ¿Qué te parece? Bueno, te voy a. Vale, pues ¿qué te parece esta? La actuación de Freezer. El mejor actor del mundo, Freezer. De primeras, Kai se le devuelve el karma a Paragas. De la misma forma. Sí. O sea. Eso sí, a mí, por ejemplo, a mi compañero le pareció una muerte muy sosa. Es que fui con alguien y es fan de Dragon Ball, le pareció muy, muy sosa la muerte de Paragas. Le pareció muy, muy sosita. Yo creo que lo habrían podido hacer de otra forma. Seguramente que la serie te hagan de otra forma. Hombre, seguramente que la serie lo mate Freezer, haga la misma la actuación que ha hecho, pero sea de otra forma. Pero yo creo que Broly se dio cuenta que lo mató él. No sé yo, ¿eh? O sea, por cómo se ensaña con Freezer. Pero es que cuando se ensaña con Freezer ya estaba descontrolado de por sí. No sé si te sí, pero con Goku y Vegeta no se ensañó tanto. Porque cuando pilla a Goku ya está descontrolado, pero una vez lo deja en el suelo medio muerto, se iba a ir. No sé yo, a mí no me dio esa impresión. O sea, a mí cuando se ensayó con Freezer es porque Goku y Vegeta fueron listos y le pusieron delante. Ya está. Que si piensan ahí, Freezer aguantó un montón contra... Fue una hora. Una hora peleando contra el mismo. Fue una hora, por lo que vamos a decir luego más adelante, pero fue una hora. Sí. La verdad, la pelea... Hombre, es que Freezer no podía hacer mucho más, porque es que... Sí, pero aguantó una hora recibiendo de hostia. Sí, sí, pero me refiero a que no podía hacer mucho más, porque Freezer es que no importa. O sea, la pelea de Freezer contra Broly dura muy poco. O sea, son 4 escenas. Y se le puso hasta chulo Freezer. Dice, voy a sacar mi mejor forma. Sí, sí, tu mejor forma. ¿Tú has visto esta polla que tengo debajo del taparrabos? ¿Eh? Sí. Cuando se transforma en Super Saiyan, eso mola mucho, ahí saliendo con los ojos en rojo. Sí. Pero tú dices cuando ya es en verde o en amarillo. No, cuando es amarillo. Ah, vale. Antes. Digo cuando es amarillo, cuando después de hacer la actuación de mierda. Ah, pero es esa actuación de mierda. El mejor actor del mundo, gente. Sí. Se ganaría un Oscar si no fuera porque es un animado. Que ahí también me gustó de Chirai, que dice no pelea porque quiere. Es verdad. Chirai comprendió muy bien a Broly. Ya me entendéis, comprendió muy bien a Broly. Sí, la postura esa que hace cuando habla con el otro. Sí, también. Es que Chirai es el fanservice de los hombres. Ahí se pasaron un pelín. Sí, porque Dragon Ball ya tiene bastante fanservice para mujeres. Tiene bastante. Necesitamos fanservice de hombres urgentemente, ¿vale? Me sano aquí el móvil tranquilamente. Fallos de guión. Entonces, ahora sí, ahora nos columpiamos a la fusión, ¿no? Porque... Sí, porque creo que ya está. A ver, la fusión. A ver, porque aparte de eso, ¿qué te pareció lo de que el hielo se destruya y se vuelve fuego? Hombre, es muy videojuego, ¿no? Iba a decir, es muy videojuego. Sí. O sea, directamente, o sea, en los videojuegos pasa normalmente eso. Además, yo creo que la zona de hielo, cuando juegas a un juego de Dragon Ball y estás en la zona de hielo y haces una explosión grande, creo que pasa exactamente eso, además. Sí, claro, ahí pusieron la escena esta que también era rara la animación, que te pesaba Goku y Vegeta corriendo por el aire mientras el otro los persigue. Ah, bueno, sí, también, es verdad. Son escenas raras, pero quedaban bien, quedaban muy bien. Sí, son muy fluidas, que me gustaría saber cuánto les costó eso. Pues te aseguro que muchísimo, eso seguro. La película cosa. Espera, voy a mirar si ya han puesto cuánto costó la película. Mientras, pues di lo tuyo. Pues se nota que Toei tiene mucho presupuesto. Porque animar en buena animación la pelea esta. No, mientras a la vez estás haciendo la de Luffy contra Katakuri. No la han puesto. Y a la vez estar haciendo Sansei y Santiago, que todos los capítulos tienen buena animación. Pero es que hablamos de que Toei es la mejor compañía de animación de Japón. Sí. La mejor, entonces es la que más recauda dinero. Entonces,
Si es que lo que tiene cuando haces estas series que no son tuyas. Claro, por eso, o sea, es súper normal, vamos. Fusión. ¿Qué te pareció el guiño? El guiño de la El fusión. guiño de lo gordo y el delgado, pues me hizo mucha gracia. Yo el delgado no me lo esperaba, ¿eh? Yo el gordo, es más, me esperaba una gracia en plan Janemba que se hiciera gordo, no le hiciera caso a Piccolo y de una hostia le devolviera a donde está Piccolo, ¿sabes? En plan súper gracioso. Pero me sacaron el flaco que yo dije, esto vale por mil ya. Han hecho lo que le hicieron a los hijos de Goku y Vegeta. Sí, encima se pone ahí el picolote que es que no has puesto bien el dedo. Es que el rango no está bien Ya puesto. lo del rango me mató. Mira, lo del dedo dije, el gordo. Pero ya cuando salió el flaco dije, ¿por qué? Y dice, es que uno se ha puesto en 40 y el otro en 39. Y digo, venga ya, ¿en serio que encima la posición también importa? No solo el dedo. Pues vale. ¿Qué Dije, pasa, no? sí, no. Y de por ahí quedándose pensado, a ver, ¿qué nombre me pongo? Ah, sí, pues igual 3 minutos pensando, a ver, ¿qué nombre me voy a poner? Tengo media hora, pero suficiente porque le puedo reventar, a ver. ¿Qué nombre me Sí, voy a poner? que ahí le pusieron lógica. Mira el nombre. Porque si el otro empieza con Vegeta, o Vegeto. este empieza con Goku, el nombre. El otro era Vegeto. Por eso, Ah, vale, Vegeto. sí. Vale, sí, que lo estabas diciendo en orden, perdón. Como has Por dicho este Vegeta, pues. Goku, Gogeta. Gogeta. Sí, además, es que se nota además que Vegeta tiene más comportamiento de Vegeta y Gogeta tiene más comportamiento de Goku. Porque Gogeta en la película es más animado. Súper. ¿Cómo decirlo? Aparte de animado, es como más. Más bueno y alegre. Sí, algo así, tirando algo así. Gogeta, o sea, perdón, Vegeta, Vegeto, que también es, digamos, amable, por así decirlo, Pero o es mucho gamberro. más serio y mucho más bestia. Eso es, eso es. Que, a ver, dejando de lado el del anime de Dragon Ball Super, tú ves el del manga y ves cómo es Vegito, porque le pilla Zamasu y en una escena le corta las manos, en otra le desintegra medio cuerpo y iba todo el rato a matar. Por eso, a mí Vegeto es más. Es que el nombre lo dice, ¿no? Vegeta está más por delante. Y Sí, Gogeta. y es asesino. Eso es. Y Gogeta se nota que es más Goku. Es que además creo que. No sé si fue. No me acuerdo en qué capítulo y si fue en Z o en Super, pero ya les dijeron que la fusión de los Potara. La personalidad líder era la más fuerte. Y ese es Vegeta. En la fusión no, la fusión da igual. La fusión es La una fusión. fusión lo fusiona todo. Exacto, o sea. El otro pilla lo mejor de cada uno. Exacto. Y como ya dijo, o sea, si no eres Kaioshin, si Goku se fusionara con Kibito, por ejemplo, sería Kibito, el líder en la fusión, porque es un Kaiosama, y lo dicen. Pero al ser humanos, pues la personalidad más fuerte, que sería igual, que me refiero, será Vegeta por ser el más rudo, en ese sentido, pues es Vegeta. Aunque eso no quiere decir que no tenga la gracia, porque Vegeto también hace un poco de coña, también. Sí, pero tiene mucha menos. Exacto. Está muy bien, ¿eh? Aparte la personalidad también, eso me gustó muchísimo. Entonces, hiper mega batalla final. Ahora sí, la batalla definitiva y la canción de Goyeta. ¡Chita! ¡Goyeta! Es que, tío, parece. ¿Sabes? Es eso que Es acabas de que hacer. me daba ganas en el cine de decirlo. A mí. Yo sabes que cada vez que lo oigo. A mí me recuerda como si estuviera en un callejón a oscuras, ¿sabes? Y de repente por detrás me viene un pervertido y me dice, ¡Collita! ¿Sabes? Así en plan, me echa el aire en el oído y me toca. Y me hace gracia porque pienso en eso además. No sé qué pensaré yo. ¿Qué tendré en mi cabeza? Entonces. Ahí aparece ya directamente en Super Saiyan. Está bien. Bueno, aparece normal, pero luego se vuelve Super Bueno, Saiyan. sí, pega cuatro golpes y después se transforma en Super Eso Saiyan. es, o sea, y Y luego que en Blue. sale. Sí, que esas animaciones sí que ya fueron muy. No me sale el nombre. Bestias. Muy de juego. Ah, muy de Que. juego, sí. Así, ¿viste ¿te diste cuenta el cambio de color que hace Goku cuando se hace Blue? Sí, también me di Parece cuenta. Ultra Instinct. Sí, verdad, a mí también me di cuenta. Había gente que se. Yo sí que he oído que hay gente que se ha quejado porque no estaba el Ultra Instinct. Pero es que Pero sale. yo voy a decir, coño, gente, que ¿para qué queréis el Ultra Instinct? Que tenéis esta puta fusión, coño. O sea, no nos quejemos. Realmente sale el Ultra Instinct. Realmente no, ¿eh? O sea, el Ultra Instinct. Sí, no, porque Gogeta, Sí. cuando está en el modo Blue, tiene aura de Ultra Instinct. Ya, pero el modo. O sea, el Ultra Instinct
sale en una fase normal. O sea, sí, la primera de todas. Eso es, no si estás en blue. O sea, me imagino que eso igual era la iluminación de colores, yo creo, hecho. Y mira, yo siempre te voy a decir que no te voy a quitar la razón. Yo te voy a decir mi opinión. Yo creo que es el cambio de color. Es que depende de cómo se mire, sí, depende de cómo se mire, no. Porque no le esquiva todos los ataques. Es que también piénsatelo una cosa. Si Goku se volviera Ultra Instinct, yo creo que estaría al nivel del último Broly. Y si lo estuviera, Gogeta, Gogeta le, vamos, de un puñetazo le revienta la cabeza. Yo creo que no. Porque piensa que el Ultra Instinct es el Ultra Instinct, ¿eh? No creo que sea tan fuerte. Contra Broly no podría. Tú piensa una cosa. El Ultra Instinct es algo que todavía los dioses, Pills y estos, no han controlado. Y Goku sí. Sí, pero incluso tener el Ultra Instinct, Bills es más fuerte que él. A ver, bueno, no sé, Bills asusta mucho, ¿eh? Bills acojona bastante, ¿eh? Cuando... Por eso digo, Bills con el Ultra Instinct base puede contra Goku con el perfecto. Hombre, a ver, pero estamos hablando de... Yo te estoy hablando si no tuviera el Ultra Instinct. O sea, claramente Bills vio que sí, que Goku, si aumenta más fuerza, le gana. Sí, que de momento lo único que puede contra él es Broly. Exacto, por así decirlo, ¿vale? Que eso me hace gracia porque veo gente que dice Goku es el Saiyan más fuerte. Y dice, espera, son Broly y Gogeta. Eso es, a ver, no sé dónde se está fumando. Yo por eso digo, gente, no os pidáis más, coño, que sale el puto Gogeta. O sea, ¿cuántos años hemos deseado de que salga? Gogeta formaron. Eso es, o sea, y es que encima, no solo Gogeta, tenemos al puto Broly. O sea, dos cosas que queríamos con jodida ansia. Encima Bardo. Bardo y Gin. Vale, ¿qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Que se saque la chorra y haya porno japonés también? Ya lo que faltaba. Pero también lo quiere la gente. Se transforma. La forma final se transforma contra. Cuando pelea contra Gogeta, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Que cada vez que te digas el nombre tienes que decir ¡Gogeta! ¡Gogeta! Sí, no, sí, además es que la forma verde, que es la más poderosa, lo hace muy rápido, se transforma súper rápido. Lógicamente yo creo que es por tiempo, ya dijeron, hay que acelerar el proceso de la animación, hay que darle un final, y dijeron, ya las transformaciones que sean rápidas. Yo creo que más por tiempo fue por la ira. Es que puede ser también, pero bueno, es que también tienes que decir que se transformó en los últimos minutos, o sea, la transformación verde no duró mucho. Duró 10 minutos. Igual menos, ¿eh? Yo creo que menos. Sí, porque se transforma, empiezan a pegarse, entonces hacen el rayo... Espera. Vale, ese cuando... Sí, dura 10 minutos, porque es cuando Gogeta se transforma en Super Saiyan, sí, y le hace el ataque este de la lluvia azul, sí, y que bombardea a Broly. Ahí él se transforma en el Berserker. Ya le hemos dado nombre a la fase, ¿eh? Gente, os habéis dado cuenta, ¿no? Ya no es Super Saiyajin legendario, ahora es Super Saiyajin Berserker, ¿eh? voy en base al torneo del poder. Sí, sí. Porque Xenoverse, por ejemplo, la llama Super Saiyan 1 Full Power. Ya está, o sea... No me voy a... Yo creo que queda mejor Berserk. A mí me gusta más Berserk, pero bueno, la cuestión es que la última transformación de Broly... Yo creo que siempre la vamos a llamar Super Saiyajin legendario, porque al final Broly es el legendario. Broly realmente es el Saiyajin que busca Bills. Sí, sería el segundo Saiyajin legendario. No sería el segundo, él es el auténtico. Yamosis el primero. Yamosis, sí, sí, pero bueno, sí. Bueno, vale, pero es que pensaba que me estabas diciendo que era Goku. Vale, perdón. Oh, Goku no. Que bueno, que Yamosis no es el primero. Si te pones así, Y la ova de Bardock es el original. Bardock es el primero, porque viaja al pasado y es el primer Saiyajin que pelea contra el abuelo de... Bueno, el tatara, vete a saber cuánto, porque... Tatarabuelo, lo que sea. De Freezer. Que los de Freezer eran piratas espaciales primero. Exacto, o sea, a ver, si te pones así, Bardock es el primero. Pero yo me refería que esto es como, por ejemplo, lo que me dijiste en One Punch Man, que este Baros o Boros, no me acuerdo. Boros, al que busca el Karou, sí. Eso es. En este caso, bueno, es que se nota que es una copia exacta al manga de One Punch Man.
Pero ves. ¿Cuál? Bueno, no sé. El de One Punch Man salió antes. Ha copiado One Punch Man, sí. Claro, salió antes. En este caso, Bills busca a alguien. ¿Quién busca? El Super Saiyan Dios. En este caso, ¿quién es? El Broly. Es que es Broly. O sea, Goku igual se ha hecho Dios, pero es que. Incluso en Blue no le puede a Broly. O sea, ¿eso qué dice? Que el otro es más fuerte. Entonces, ¿quién es el Dios aquí? Si un dios no puede con uno que está encima en su fase y no Berserker, mal vamos. Si es que Broly, ¿quién podría contra el Jiren? Yo creo que Jiren tampoco, ¿eh? Jiren las pasaría muy putas también. Yo creo que no, ¿eh? Jiren no. Jiren tiene la ventaja de que hace lo mismo que Broly. Hostia. No para de aumentarse el poder. Sí, pero... No sé, es que... Estamos hablando de que... Y lo aumenta sin descontrolarse, encima de eso. Sí, pero ahí está la diferencia. Que es que... También el propio nombre lo dice, Berserker. Berserker es una clase de guerreros que contra más se enfade... Es como Hulk, contra más se enfada, más fuerte se hace. Broly es igual. Jiren no, Jiren en algún momento... Bueno, incluso en el torneo del superpoder se ve que llega a un límite también. No puede pasar de ese límite de fuerza. Se ve que ya cuando está a por Goku y Freezer y C-17, que va sí, con todo. Ahí saca otro y un poco malo gana a todos. Podía haber ganado a todos, pero se notó que en ese momento llegó su límite. Y estamos hablando de que ese límite estaba igual con la de Goku. Y aquí Goku no está igual con Broly. Eso quiere decir que Broly es más fuerte. A ver, mi entendimiento, ¿vale? Dragon Ball es un poco difícil, ¿vale? Si no pones Kiss, sí. Es difícil. O sea, porque los niveles de poder ya hace tiempo que se han pasado por el forno. Antaño era, si tú tenías un Ki, aunque fuese uno mayor que yo, tú eras más fuerte. Dragon Ball era esa lógica. Sí, a no ser que usases estrategia y cosas de esas. Bueno, eso es, vamos, pero... Si yo te pego un puñetazo y tú me pegas un puñetazo, yo por tener un ki más que tú, yo te gano. La lógica de Dragon Ball siempre fue esa. El que tuviera un ki más, gana, porque es más fuerte. Sí, ahora ya no. Ahora ya no. Es que los... A ver, si hubieras dicho que los ki no llegaban a los billones, porque ahora son billones ya. Sí, sí. Entonces ya, bueno, pues podrías poner, pero es que ya... Si ya lo ves, cuando intenta calcular el de Broly en forma base, ya no lo detecta. Eso es, no lo detecta. Y eso que era el scooter que detectaba ya Kiss de más de 13.000, creo ya. Sí. Así que, pues, imagínate. Imagino que será un scooter nuevo. Porque, claro, ya no será el antiguo del 13.000. O sea, no, porque no explotó. Eso es. O sea, ya no explotó. Eso quiere... Tienen como un limitador, por lo que veo. Este sí. Entonces, la batalla muy guapa. Lo de la dimensión, ¿qué crees que será? Yo creo que fue sin más un efecto de escenario, simplemente. Yo creo que hicieron lo mismo que pasó en la saga de Buu. Se rompieron la realidad. Me haces un recordatorio porque es que no me acuerdo ya, pasó muchos años, ¿eh? Buu, cuando Piccolo destruye la sala del tiempo. Sí. Ahí Buu se cabrea y empieza a gritar y a liberar Ki y empieza a romperse la realidad. Sí, pero no sé, eso me pareció tan extraño. No, pero no fue en ese momento. Fue fuera de la cámara del tiempo. Que el, además me acuerdo, ahora me estoy acordando que el cielo de la Tierra se ponía verde. Sí, algo así. No, o sea, a mí eso me pareció mucho, muy raro. No sé si eso estará en el manga. Si está en el manga, es canon. Si no lo está... Aquí podría ser también algo en plan que estaban peleando y han generado una dimensión propia. Puede ser, pero es que esa escena me recuerda tanto al opening de un videojuego que es lo mismo. O sea, Goku está peleando con pequeño Buu y le da un puñetazo y pasan al mismo escenario además, que es casi muy raro. A mí me da que era más un guiño, porque además creo que era el Budokai Tenkaichi 3, creo. O el 2, no me acuerdo. Yo no creo que sea un guiño, porque cuando chocan los ataques se ve como se trinca, se rompe todo. Sí, pero es que, no sé, a mí... Y después están como en otra dimensión. A mí me parecía simplemente un... Bueno, no te voy a decir un guiño, sino un escenario, simplemente un modo de decir, ¡hala, qué guapo! ¿Sabes? Te lo has currado. O también podríamos decir, porque se nota ahí que es más 3D que otra cosa, que dijo el presupuesto, que no da el presupuesto, ¿vale? Hacina con algo malo. ¿Cómo hacemos para que no se note? Con un escenario que se coma en la cabeza luego. De ahí sacaremos pasta.
Yo sigo creyendo que es una dimensión. Ahí es cuando empezarán a decir, mira, uno ha dicho que es una dimensión, buena idea para la siguiente saga. Bueno. O no sería tan raro que fuera una dimensión. No sé, a mí sé que de esa escena lo que más me gustó, no sé si fue Colleta o Broly el que ¡pa, pa, pa, pa! Y se sonó muy fuerte además, ¿eh? Fue como una metralleta de puñetazos. Sí, fueron los dos simultáneamente, que al final le mete un guantado Gollita que dice, joder. Sí, sí. Se vio realista ahí entrando y todo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué te pareció? Porque, claro, Broly no iba a morir, pero que parecía que iba a morir, realmente. Parecía que... Ah, sí, el guiño a la pompa espiritual. Ah, bueno, sí, también. Bueno, el guiño. Ya te demuestran 100% que Broly es bueno. Porque si no, eso lo habría matado. Porque en teoría eso es como un Hakai. Espera, perdón, ¿cuándo? Me he perdido ya. ¿Tú no ves que hace en una escena le empiezan a lanzar rayos a lo desgraciado Gogeta? Y una de esas es una bola azul con tonos arcoíris. Ah, pero esa... No, pero te equivocas. Esa técnica es el polvo estelar. Es la mejor... Por eso, la bomba espiritual también lo llaman en algunas traducciones. Sí, eso es la... No, pero es que la bomba espiritual en español es el... Es la bola grande de Goku. Pues ya había... Vale, entonces el polvo estelar. Es el polvo... también lo he visto que es algo de espiritual. Sí, es el polvo estelar. Es con el que mata a Janemba, supuestamente. Que la teoría es de que es una técnica que mata todo el mal. Sí, ahí te puedo... Sí, que es el primer Hakai. Sí, algo así. Que te puedo... En ese sentido te puedo dar la razón. Tampoco... Era una teoría, ¿eh? Tampoco han dicho que sea cierto, que es una técnica que solo mate el mal. Yo cuando lo vi dije, qué bestia, le ha lanzado su mejor golpe. Vale, muy bien, que luego el mítico mejor golpe es el Kamehameha de toda la vida, pero vale. Sí, que aún sobrevive al polvo estelar. Sí, sí, yo dije. Yo creo que no le lanzó con toda su fuerza, porque... O una de dos, o lo lanzó con mucha fuerza y Broly es una hostia. Yo creo que fue una hostia. Pero no sé. Sí, luego querían matarle con el mítico Kamehameha Big Pan, sí, este de toda la vida. ¿Qué digo ahí? A ver, no lo querías matar. ¿Qué haces, puto desgraciado? Ya, ya. Dices que, pero querías matarlo, no lo querías matar. Pero ¿cómo andamos de las dos cosas? Que dije, menos mal que Chirai es una waifu que ama a Broly. O sea, se nota que esos dos acabarán. Se nota que vamos a tener un Saiyanito en el futuro, ¿eh? Se y nota. Que el otro es amigo de él. Se le cayó bien. El Lemo, ¿no? Lemo. Sí, Lemo cae bien, tronco, tío, joder. Es que quieres un poco de agua, tronco. Sí, que él se pone en plan, ¿qué es esto? Y ella bebe, como si fuera, no sé, chocolate, yo qué sé. Sí, sí, sabe rica, yo, pero ya sabe el agua. O cuando come chocolate, se pone como un desgraciado a comer. Ah, sí, como cuando come chocolate. Nos hemos ido muy atrás otra vez, ¿eh? Entonces, también el guiño ese de, ¿cómo se dice pedir un deseo aquí? Y dice, tienes que decirle, ¿deseo qué? Ah, pues qué fácil, ¿no? Si lo llevas a ver... Sí, sí, que la apuntara ahí con la pistola de Danito. Sí, sí, y yo y me quedé... Que a mí me hizo gracia la otra, la del pelo morado, y dice, esta parece una feminazi. Ah, sí, es verdad, la otra, la que dice, es pedir que sea más grande, señor Freezer. Y yo digo, ¿por qué no la ha matado? Ah, vale, entiendo, porque es mujer, ¿no? Yo creo que esa es la estratega militar. Yo pensaba que era el otro. Entonces, ¿el otro qué pinta ahí? Es el consejero. ¿Es el consejero? Pues que es la estrategia militar, de estratega tiene poco, porque no hace casi nada. O consejero o mago. No sé, es que la otra no hace una mierda, prácticamente. La otra solo... ¿Qué estrategia hay para pelear contra Goku y Vegeta? A ver, no te voy a decir nada, pero es que no dice nada en toda la película. Solo dice eso, es para pedir que sea más grande, señor Freezer, y ya está. No dice nada más. Porque esa no está ni en la nave. Después. No está ni en la nave, vamos, es que no, ni coge las bolas de dragón. Que es que los coge. Por eso coge, creo yo que esa debe ser algún rango alto. No, bueno, no sé, pero sí, era una extraña, sí. Y bueno, ¿qué más nos queda? El final, ¿no? Final, creo. A ver. Cuando va Freezer a matar al. ¿Ya saldrá? La nave. A Chirai y al otro y aparece Gogeta y lo coge de la mano. Sí, sí. Y Freezer ahí en cara de amargado. Sí, es que además, ¿te acuerdas cuando le dice Freezer, ¿tú quién eres? Y dice, soy Gogeta, la fusión de Freezer, la fusión de Goku y Vegeta. Y dice Freezer, eso es trampa. Y dice, ¿trampa? Pero, ¿tú estás hablando de trampas?
Sí, a mí a, no me acordaba de eso, es verdad. Trampa. Cabrón, Gogeta. Yo digo, ¿de verdad estás hablando de que una fusión es trampa? ¿Tú, pedazo de cabrón? Vale, muy Toda bien. la que ha liado. Toda la que has liado, toda la que has jugado y toda la... Vamos, o sea, lo de... ¡Broly! ¡Tu padre ha muerto! ¿Eso no es trampa? Vete a la Es que mierda. después a su hijo se la pela, que eso no me hizo gracia. A ver, igual, yo puedo entender que igual que os la pelada, ¿eh? Porque se nota igual que Broly estaba más... Era obediente por el cacharro. Era Sí, pero obediente. a su padre lo quería. A mí no me lo demostró tanto. O sea, yo creo que... Dice, no te metas con mi padre. Sí, pero... Aún no la había dado con el cacharro. O sea, a ver. En cuanto a Broly vio que no tenía control sobre sí, es al final de la película. Y ya le importaba un tres pepinos. Pero claro, cuando dice eso, todavía era consciente y pensaba que podría tener el cacharro. Que sí, que me puedes decir, Broly vio que destrozaron el cacharro, pero nunca se puede saber. Igual tenía otro, igual Broly pensaba que tenía otro, ¿sabes? Yo creo que sí que quería a su padre, pero que después ya cuando estaba con Shirai se la peló. A ver, ¿tú qué prefieres? Sé sincero. Sé sincero. A tu papi viejorro que te controla para matar a gente, ¿eh? Me voy a acercar a la cámara y todo para que escuchen, ¿eh? ¿Eh? O una waifu, ¿eh? Que está buenorra, la puedes dar. Y si sobrevive, ¿vale? ¿Tú qué prefieres, tío? A Mira ver, esta, mira que... estas cejitas, mira, mira. Cuando veas el vídeo vas a ver estas cejitas haciendo esto. Ti, 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 Das miedo, yo. ti. A Venga. ver, es lógico que quiero a Shirai. Si Lógico. tenemos hasta un fanar de ella aquí. Seguro, seguro. Entonces, pues eso, sí, no, a ver, que no te voy a quitar la razón, soy yo también te doy la razón, fue muy fácil, Broly, Ay, sí, Broly... me olvidaba de ese error. Cuando hacen el Garlic Gun y el Kamehameha, Sí. lo hacen amarillo, pues si es morado. Ya, no sé si... Igual tenían que... O cambiaron el color, o igual es el hecho de que quería decir más... Querían hacer más el destello final y se equivocaron con la pose, no sé. O igual y todo la traducción está mal hecha también, ¿eh? No, no, la pose era un Garlic. No, si la pose sí, que era una Garnical. Estoy pensando... Ahí lo que les dio pereza es hacerlo morado. Puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que igual el morado y el azul no los combinaba en la animación bien, ¿eh? Puede ser. Porque luego el rayo era muy azul brillante, ¿sabes? Igual morado no le pegaba a la animación. Podría ser también, pero no sé. Entonces, y bueno, también piensa, normalmente cuando un personaje utiliza un ataque morado, siempre es de un villano. Siempre es un villano. ¿No te das cuenta de que hasta Majin Buu ha dejado de usar ataques morados? Todos sus ataques ahora son amarillos o Pero azules. Vegeta ya usa el Garlic, ese siempre lo usa morado. Contra el Jiren lo usa morado. Ya, pero es lo que yo te digo. Tú cuando ves a un personaje malo, a que siempre le ves lanzar un rayo morado o rosa. Sí. Dime, no me puedes negar que Majin Buu contra el lobo, el Kamehameha que tira, no es amarillo. Cuando Majin Buu lo usaba morado. Sí, pero Gohan usa aquí rojo. Hombre, claro, pero el ki rojo de Gohan es por su estado más. El estado místico, bueno. O furia. Es que Gohan es raro, porque Gohan es como un Broly, pero sin estar desarrollado, ¿sabes? Porque Gohan contra más enfado también se hace más fuerte. Sí, pero después también por la cara no lo necesita y cosas raras. Bueno, pero eso ya es otro tema, es otro tema aparte. Sí. Final, final, final. Broly vive y se vuelve al mismo planeta otra vez. Y Dibujo bueno. Temo, Lemo y Chirai pues van ahí y viven felices y comen perdices, en teoría. ¿Qué me Me hace? ¿Qué? hace gracia lo de Goku, que dice, entréname. Bueno, más que entrenarme, no sé si le decía, vendré aquí a pelear con Broly de vez en cuando, Sí, o sea, eso. de vez en Le cuando. traerá cosas y peleará contra él. Que encima Broly sonríe, ¿sabes? Y yo en plan, ¿pero por qué sonríes? ¿Pero no estáis diciendo que Goku es malo? ¿Por qué sonreís? ¿Ahora es bueno de repente? ¿Por qué te ha dado comida? Ahí porque quería pelear, es lo mismo que Gohan que dice, no me gusta pelear, y después pelea Sí, y sí. dice, no está mal. Sí, no, No tiene, a los Saiyans a veces no tienen lógica. A ver, a Broly lo puedo entender. Porque Broly es como un niño grande.
Entonces, sí, eso es verdad. entonces ahí lo entiendo, Broly, pues que es un niño. Aunque se nota que Broly es más pacífico. Broly prefiere estar más. Pero si tiene que pelear, pelea, ¿eh? No tiene problema. Pero eso es por el planeta en el que estaba. Y eso es. Es muy hostil y eso al final le debió hacer que no tenía gracia pelear. Eso es, pero bueno. Y si no, yo de vez en cuando le diría al viejo Temo, oye, colega, tronco, le pondría la mano detrás, de ahí en el hombro, y decía, dejas 5 minutitos en este planeta. No, no, es como en esta serie que decía, igual escuchas gritar a la niña, ¿eh? Ay, bueno, pero bueno. No sé, pero están otra vez con las proporciones desproporcionadas. Porque a ver, Chichi con Goku aún, Bulma con Vegeta también, Gohan contra Videl y empieza a caerse el tamaño. Vale. Te dicen para marchar, ¿no? Sí. Bueno, terminemos rápido entonces. No pasa nada. Entonces, sí, pero bueno. Y normalmente los Saiyan siempre acaban con una chica adinerada, si te das cuenta. Menos este. Y también, esto sí que está bien hecho. Vegeta dice que los Saiyans se acaban quedando con un personaje femenino con carácter fuerte, más fuerte que el suyo. Y Chirai lo demuestra, que tiene un carácter fuerte. Sí, ya sé. El único que haría excepción, creo yo, es el hermano de Vegeta. Pero, ¿por qué es el hermano de Vegeta? ¿Quién es el hermano de Vegeta? ¿De quién estás hablando, Daku? ¿De quién has hablado? Nadie lo quiere, al pobre. Nadie, ¿verdad? Gato está dormido, ni siquiera sabe lo que has dicho. Se ha dormido cuando has dicho ese nombre, eso era ahí. Pobrecito tarde. Pobrecito tarde. Os voy a enseñar al gatete, ¿vale? En plan gran especial. ¿Veis esa mancha negra que hay en la manta blanca? Parece un huevo al revés. Pues ese es el gato. Y ya está, Daku, si quieres ver el gato, lo ves. Sí. Bueno. El jefe del canal. El jefe del canal, eso es. Entonces, esto ha sido Dragon Ball Super Broly, como siempre nos... Sí, tampoco nos ahora, hemos ido mucho. Ahora esperar a que salga la segunda temporada. Esperar a que salga la segunda temporada, que sea... Esperar que Dragon Ball vaya saliendo. Que sea buena, que esté genial la película y... No sé qué más decir, la verdad. Y a ver la serie qué tal, cómo pone lo del manga. También. Pues no lo sé. La verdad y después Dragon Ball Heroes. Ya he cortado el vídeo. Daku, mira, has hecho un tabú en este canal, has hecho un tabú. Tenía que hacerlo para joder. Has hecho un tabú más grande que decir que Venom es un 6, ¿sabes? O sea, has hecho un tabú. Y tu tabú va a ser grandioso. Da igual, no pasa nada. Peor será el manga de Dragon Ball FighterZ. Sí, no sé. Pero bueno, gente, no nos vamos a entretener. Amigo, sí. Daku se va a tener que marchar. Ya es tarde, hay que dormir y llevamos pues casi una hora y 20 minutos poco. ¿Ya? Una hora y 20 minutos hablando. Joder, las opiniones todas salen igual. Pero bueno, es que una video opinión con alguien es que te entretienes hablando y todo eso. No sé que lo hagas muy rápido, te lo tengas ya planificado. Es así, como mejor es lo planificado, pues para que sea más natural. Entonces, pues eso. Nada, gente. Dicho y eso, espero que si hayáis ido a ver la película os haya encantado, nos dejéis vuestra opinión aquí abajo. La música de Dragon Ball es la mejor, no me podéis decir que no. A eso sí que no os voy a dar la razón para nada. Ni tú ni nadie. Ni tú ni nadie, seguramente. Y nada, pues un like, tan grande como el guantelete del infinito, suscribiros para más gilipolleces. Y Daku, ¿quieres decir una última palabra? ¡Cochita! Sabía yo que le iba a decir, sabía. Sabía yo. Perfecto. Adiós.